Somos Deporte, MAM Prendas en Cuero, Wocrara Plata, Agrupación Blanca y Azul Iván Tobar Conducción, Acliva, Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Buenos Aires, Agencia Nova, Corriente Néstor Kirchner, Academia de Kickboxing de Roddy Tapia, Secretaría de Empleo de Berisso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que tengan la mejor jornada posible. Estamos como siempre en vivo desde Somos La Plata, Berisso y Ensenada hacia todo el país con el pecho inflado porque básicamente lo que venimos contando, anticipando, informando se va dando de manera casi simultánea con los acontecimientos. De forma la verdad que una cosa tras otra, concatenadamente, eso quería decir. Y me refiero concretamente a lo que está pasando con el Turf, a lo que está pasando con Estudiantes y a todo lo que, en definitiva, a veces da la impresión de que puede llegar a sonar antipático. No obstante, no es menos cierto. Hoy hubo una batalla campal en el Hipódromo de La Plata como consecuencia de un conflicto que informativamente contamos la semana pasada. Hay cuatro gremios que están, sin ponerse de acuerdo. Algunos quieren que haya carreras, otros que no. En un ratito vamos a estar hablando de esto porque hoy hubo disparos. Y en estos momentos hay personas con heridas de bala que están siendo atendidas. Realmente escandaloso lo que ha pasado con una parte de la actividad deportiva que es el Turf. Pero también Estudiantes de La Plata ayer volvió a perder y hoy no entrenó. Hoy el técnico les dio jornada libre. Si tenemos para repasar lo que ha significado la derrota, Verones sigue la suya en su mundo. Está buscando cerrar negocios con Foster Guillet. Mientras todo esto ocurre, el equipo se cae a pedazos. El técnico les da jornada libre, los premia a los jugadores. Bueno, Estudiantes pierde, en este caso 2-0 con Vélez. Era algo que podía ocurrir, pero lo más curioso y lo que creo yo que no puede ocurrir más es la posición que toma el director técnico cuando termina de ocurrir esto y dice impunemente, sin que nadie le diga nada, con una impunidad, dice, bueno, de acá a fin de año acostúmbrense que va a ser todo igual. Vamos a hacer esto de acá a fin de año. No podés ser esto, hermano. Cobran contratos y salarios con cinco cifras en dólares. Mirá lo que hace el arquero, que cobra cinco cifras en dólares en un contrato. Mirá lo que hace el arquero. Para que vos estés en tu casa y que pagues cuotas de cinco cifras en pesos, la cuota social. La cuota de estudiante vale más o menos 30.000 pesos, más o menos, un poquito menos. Bueno, la misma cantidad de cifras en dólares cobra de sueldo un jugador de estudiante. Ni que hablar el técnico. Para que vos, que estás del otro lado y sos hincha de un club que querés que le vaya bien, pase esto, que el técnico pierda, 6 partidos hace que no gana desde el 2 de agosto, y diga abierta, impunemente, vamos a hacer esto hasta fin de año, y hoy no entrena el equipo, hoy no entrena. Si, yo creo que si Bilardo estuviese en su sano juicio, claramente, pobre Bilardo está atravesando una enfermedad neurodegenerativa, claramente estaría muy decepcionado con lo que está ocurriendo. Esto no es la historia de Estudiantes de La Plata. De hecho, el hermano de Bilardo, Jorge Bilardo, se expresó en Twitter y le pegó a la comisión directiva, dijo de todo. Pero claro, parece como que Ferrari a veces es el único que cuenta y dice las cosas. Por suerte, al igual que Jorge Bilardo, el hermano de Carlos, también, por ejemplo, Miguel Ignomirielo y muchas figuras que en líneas generales son grandes, ¿no? Porque los chicos no vieron la historia, no conocen, muchos adolescentes y muchos jóvenes no conocen la historia del club. Este es el segundo gol de Vélez con el cual ayer con Gallo venía festejando de Liniers. Vélez es absolutamente más puntero que nunca de la liga profesional. La verdad es que nos encantaría contarte que ganó Estudiantes, pero perdió. Y es lo que tenemos que mostrarte. Esto dijo el director técnico después de la derrota, una nueva derrota del Pincha en Liniers. Claro, digamos, fue un mal partido y un gran partido del rival. Por eso va puntero, por eso tiene tantos goles, por eso no le convierte. Pero sí es... más allá de la puntualidad de los jóvenes, de los grandes, de la edad media, hoy el equipo no lo estamos encontrando. Y no nos estamos encontrando como equipo. Y yo me tengo que hacer cargo. Y seguramente no les estoy llegando con el mensaje, seguramente no les estaré dando en la tecla. Y como se los dije a los chicos ahí en el vestuario, si tengo que cambiar, voy a cambiar. Porque estamos queriendo generar lo mismo y no lo estamos pudiendo mostrar, y no lo estamos pudiendo generar. Entonces, si tenemos que cambiar en nombres propios, en esquema, en jugadores, lo tenemos que hacer, pero no olvidarse que somos esto hasta fin de año. Somos este grupo. Entonces,
Claro que me hago cargo. ¿Me gusta lo que mostramos hoy? No. Claro que no. Pero no me voy a creer que somos esto. Esto no somos nosotros. Si hay que cambiar las formas, cambiaré las formas. Si hay que cambiar el esquema, cambiaremos el esquema. Si hay que cambiar nombres, cambiaremos los nombres. Tenemos toda una semana para generar ese cambio. Pero de nuevo, vamos a seguir cerca del jugador, pero le tenemos que exigir más. Porque hoy están hablando sin hablar. Bueno, contundente, más verborrágico que nunca, están hablando sin hablar. Vamos a cambiar. Hoy se olvidó de cambiar porque decidió que no entre en el equipo, se tomó un día de descanso. Evidentemente subestimó la semana porque recién el Estudiante volvió a jugar el sábado. Hoy podría haber trabajado Estudiante. Yo lo que digo es, no puede declarar que de acá a fin de año va a ser esto. No, porque esto no es beneficencia. Acá se está pagando un salario muy alto para que el cuerpo técnico, el preparador físico, el entrenador de arqueros, le diga a Mancilla que no haga el papelón que hizo ayer queriendo salir jugando contra el puntero del campeonato. Porque no es que estaban jugando amistoso de verano en la playa contra un equipo de la C. Era el partido contra el puntero del campeonato y no sé qué quisieron hacer. No es para que se subestime como se está subestimando el amor que tienen los socios y los hinchas en este momento, en la historia del club. Estudiante está en la vigésima posición y esto nosotros lo contamos hace un mes y medio, hace dos meses que no gana. Entonces no es nuevo, pero sí tenemos que mostrarte y dejar nuestro parecer porque los hechos nos van dando la razón. La información de Gimnasia tiene estrictamente que ver con la renovación del contrato de Rodrigo Castillo, así que va a estar firmando en las próximas horas un vínculo para extender justamente su relación laboral con el Lobo, que va a jugar el domingo a las 9 de la noche contra Lanús, por eso está entrenando. Insisto, hoy mi información del día tiene que ver con todos los incidentes del hipódromo, pero como tengo un invitado especial en el piso, voy a ir prácticamente cerrando lo que está ocurriendo también con lamentables incidentes en la Liga Amateur Platense y en el fútbol infantil, porque Somos Deportes, el único noticiero de deportes que está en la calle, desde La Plata, Berisso y Ensenada, recorremos las canchas de rugby, de hockey, de vóley, la Liga Amateur Platense, con estos incidentes que lamentablemente decretaron la suspensión del torneo clausura. Fue en el partido del torneo Proyección entre Unidos del Dique y Villa Argüello. Esto pasó en 47 y 129 en el barrio El Dique de Ensenada, en el límite con Berisso. Casualmente Villa Argüello tiene la cancha cerca, unas 15 cuadras. Bueno, se pelearon los allegados, familiares, algunos jugadores, intervino la policía. Fíjate un policía con una escopeta tirando balas de goma en un partido de la Liga Amateur, que son equipos de barrio. Ahí hay vecinos de La Plata, de Berisso, de Ensenada. Bueno, lamentablemente esto decretó la suspensión con un comunicado de la Liga Amateur Platense. Gracias, Chino Armetti, nuestro director. Acá establece este comunicado que se suspende el campeonato clausura en todas las divisionales y mañana habrá, no, el jueves, va a haber una reunión de dirigentes de los equipos, de la A y de la B, de carácter obligatorio. Es decir, no puede faltar nadie, no pueden faltar ningún representante de los equipos para ver cómo sigue la Liga Amateur Platense. También hubo incidentes en el fútbol infantil, en el partido de la categoría 2011 de la zona de la Liga 2B del IFI. Insólito. Fútbol infantil también con incidentes entre Dive Rojo y el Carmen. Este es un partido, fíjense, el nenito de Rastas es el hijo de Gabriel Pregal, la voz del Estadio de Estudiantes. Este partido lo ganó Círculo Cultural Tolosano 7-0 contra Curuzú Cuatiá, quinta fecha de clausura del fútbol infantil de la Liga Amateur Platense. Realmente los chicos de Tolosano, de Círculo Cultural Tolosano, homenajearon al entrenador que había fallecido hace un mes y le regalaron realmente, además de una bandera, una victoria estupenda. Fútbol infantil 7-0 ganó la 17, la categoría 2017 de Círculo Cultural Tolosano contra Curuzú Cuatiá. Como verás, tenemos fútbol de primera, fútbol infantil, fútbol de la liga. Ayer te conté que perdió Villa San Carlos, que ganó Cambaceres y que tenemos un montón de cosas para seguir informándote. El final del programa va a estar destinado a los lamentables episodios de los cuales están hablando todos los canales del país y que ocurrió acá en La Plata esta tarde con un excelente informe de Guillermo Gallo. Le voy a presentar a mi amigo Tony Caribe. ¿Cómo le va, mi amigo? Bien, bien, ¿eh? Contento, feliz. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos por sumarte con tu carisma, el carisma que tenés. ¿Cuántos años en la música y en el ambiente artístico? Bueno, Tony, sobre el escenario, 58 años. Uh-huh. Tenemos
algo de. Sale el número 80, el álbum número 88 ahora. ¿88 discos? 88. Mirá cómo te recibe Claudio Pacheco, nuestro director, con esta música. Con el tema que está sonando. Bueno, ahora lo vamos a contar. ¿Este tema cuál es? ¿El del agua o el, no, el de jardinero? Esta canción se llama El Jardinero. El Jardinero. Que le hicimos junto con mi amigo Marcelo Díaz, de la empresa MDI Música del Interior, que se fusionó con Sony Music y firmé contrato para la canción Cuida el Agua y el la canción El Jardinero. La canción Jardinero, realmente, mirá, yo no te quiero mentir, hace dos meses que estamos juntos, que te sumaste a este proyecto de Somos Parte, está absolutamente pegadiza. Sí, bueno, el estribillo, ¿cómo es? Entrégame tu flor. En primavera. En primavera, sí. Justamente en primavera. Pero vos que estás en deporte, haces sí. un programa muy lindo de deporte, sí. Te quiero decir que Tony Caribe fue el que le grabó el disco a Estudiantes de la Plata cuando salió tricampeón de América, que le ganó al Manchester. Mirá ese los disco años que hice, estoy hablando. Le grabé el disco, sí. No, en ese momento no era Tony Caribe, sino Los Bazooka, grupo Los Bazooka. ¿Por qué? ¿Vos eras el que cantabas campeón claro, americano, Estudiantes de la Plata? Sí, la fábrica de chicles Bazooka nos hizo grabar, nos sacó el disco a la calle y todo. Y después grabé el Dale Lobo, bueno, en el año 87. Qué linda anécdota, Tony. Vos sabés que en la casa de un familiar muy querido estaba ese disco que vos decís. Claro, claro, claro. Y vamos pinche rata, campeón sí. americano, Estudiante de la Plata. Sí, sí. Ese eras vos. Sí, sí. Mirá vos. Sí, y en ese momento, ¿cómo era el nombre de artista? No. Era un grupo musical sí. que armamos que se llamaba Los Bazooka. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la fábrica de chicles Bazooka nos hizo grabar, cubrió todos los gastos de la grabación, los qué discos lindo, y todo. Qué lindo. Por eso le pusimos ese nombre, ¿no? Bueno, después de la y tanda. Y lo esperamos a Estudiantes de la Plata en calle 7, cuando vino, cuando llegó, cuando regresó. Claro. De ganar en octubre del 68, después de esa gira, bueno, por Europa, que ganó la Copa del Mundo. Exacto. En 7 y 32, que explotaba. No habías nacido vos, ¿no? Todavía. No. Bueno, nací unos cuantos años después. Pero bueno, me encanta escuchar siempre las anécdotas. Después de la tanda me vas a contar cómo sigue y sí. cómo venís. Y qué es un tema porque es muy interesante. Vos estás sonando mucho en México y en todos los países de Latinoamérica. Sí, sí, con la canción del agua, sí. Bien, vamos a la tanda y enseguida continuamos con este programa, con información y también con entretenimiento. En La Plata, la mejor carne para tu asado la conseguís en Carnicerías Oviedo, en 21 y 44 y otras 11 sucursales en la ciudad. Carnicerías Oviedo, el mejor precio y calidad. Carnicerías Oviedo, la mejor elección. MAM Prendas en Cuero, marroquinería, regalería, calzados, limpieza y renovación. Prendas a medida. Todos los talles. Encontranos en 7, número 543, entre 42 y 43. O comunicate al 483-2256. MAM, Prendas en Cuero. La Pata a tu Casa, reunión con amigos, fiesta o evento. Sin ganas de cocinar, La Pata a tu Casa es la solución. Las mejores patas y bondiolas listas para comer. La Pata a tu Casa resuelve comidas, envíos a toda la ciudad. Pedidos por WhatsApp al 221-599-4833. La Pata a tu Casa. Caída del cabello, en La Plata tenés la solución. Hair Recovery, número uno en Argentina. Tratamiento anticaída Nutrifol. Plasma rico en plaquetas. Microimplante capilar fue sin cicatriz. Hair Recovery, Plaza Rocha número 73 y en Paseo Gonet, Camino Centenario y 493. WhatsApp 221-679-4135.
Vení a conocer la renovada Singuería 122 en su nuevo local de 122, 77 y 78. Canaletas hasta 6 metros, eólicos, techos, trabajos garantidos. No tenemos sucursales. Singuería 122, 122, 77 y 78. SIG Perforaciones, provisión de agua potable para consumo, piletas de natación o riego por aspersión. Trabajos garantizados. En Avenida 72, número 369, entre 2 y 3, teléfono 482-7574. Tony Caribe, un artista internacional, presenta su nuevo hit, El Jardinero. Soy jardinero y busco en el paisaje. Tony Caribe, lo nuevo, El Jardinero. Entrégame. Caribe, un artista de lujo. 221-498-7095. ¿Querés alquilar y no tenés garantía? OK Credit, garantía de fianza. Te esperamos en Plaza Italia y Diagonal 77. OKCred.com.ar y en redes sociales como OKCred.sa. OK Credit, donde vos estés, estamos nosotros. Bueno, ahí me confirman también que salió una sanción del fútbol infantil en la Liga LISFI con respecto a los incidentes de la categoría 2011 entre el Carmen y Dive Rojo. Literalmente lo que ocurrió fue que un papá ingresó a la cancha y le pegó al árbitro. Esto no puede ocurrir, así que es probable que también se suspenda parte del torneo de la Liga Sur del fútbol infantil LISFI, así como se suspendió lo de la Liga Amateur Platense, te conté lo de Estudiantes. Obviamente Gimnasia también, y bueno, tenemos un montón de cosas más, pero hoy queríamos aprovechar este espacio para seguir charlando con nuestro amigo, artista reconocido internacional, hoy presente en los estudios y en el piso de Somos La Plata, Tony Caribe. Tony, ¿vos empezaste a cantar en qué año? Y a los tengo 58, así que... ¡Muy bien! 58, pará, 58 profesión. De carrera. Ahí de está, carrera, ahí está, sí, ahí sí. Está. ¿Pero me mantengo bien o no? Excelente. Me mantengo bien. Sos como las... Obviamente lo vamos a decir. No querés decir como Mirta Legrand, no querés decir tu edad, pero está muy bien. Los cumplí ahora el 21 de septiembre. Exacto, el día de la primavera. 7-2. 72. Exacto. ¿Y cómo es esta...? Y voy a seguir cumpliendo, te aclaro. Por supuesto, está paro. Esta repercusión en Latinoamérica, más que nada, ¿no? Mirá, la canción del agua, Cuida el agua, la hicimos junto a mi amigo Julito Bobea Jr., del legendario Bobea y su Vallenato, que está instalado en Los Ángeles, en California. Él hizo la música, yo hice la letra, la grabé aquí en Argentina, la letra y los coros. Y esa canción está sonando muy mucho en México en este momento, porque hay varios lugares, varios distritos de México que está faltando el agua. Entonces se le está dando la compañía Sony, le está dando difusión en varios lugares de México. Pero también ahora empiezan en Italia, que hay muchos lugares que está faltando el agua, y en España. Así que se va... No te olvides que hace poco tiempo también faltó el agua en Uruguay. Sí, sí. Y acá en nuestro país hemos cruzado los ríos de la zona entre ríos caminando porque estaba faltando el agua también. Ahí le agradecemos a Claudio Pacheco, la está poniendo de fondo esta canción de Hay que cuidar el agua, ¿no? Es un tesoro. Ahí está, acá. Que vale más que el oro. Qué bueno, qué bueno. Yo siempre digo, si en el desierto yo te pongo un lingote de oro... Y te pongo un bidón de agua. Sí, sí. ¿Qué agarras? Sí, el agua. El agua. El agua hay que cuidarla. Es una muy buena reflexión. Quisimos concientizar, hicimos esta canción, como hice la canción de la vacuna también, Vacunate, que tuvo, bueno, la verdad que esa canción se pasó, pero le tengo mucha más fe, muchísima fe a la canción del agua, pues se está metiendo mucho. Esta canción, obviamente, a vos te contrató en su momento Sony, y obviamente sí. te da la posibilidad de difundirlo en todo Latinoamérica. Ellos se encargan de difundir, sí. Yo también estoy poniendo mi granito de arena y difundir la obra, ¿no? Lo mismo que Julio. Te llevaron también, vas de gira de vez en cuando. Sí, 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 me llevan y, Julio se encarga también, Julio, mi coautor, sí. Se encarga de toda la zona de Estados Unidos, ¿no? En Toronto, en Canadá también nos encargamos. Tony, te pregunto, sos además un artista platense reconocido, viajaste, ¿cómo estás viendo hoy Argentina? Y yo me toca contar situaciones del deporte, en este caso de incidentes. ¿Cómo estás mirando o evaluando la situación actual de La Plata, del país? Con mucha tristeza, porque yo conozco mi país de punta a punta. Si me preguntan cualquier cosa sobre mi país, lo voy a responder por la profesión. No te olvides que hace 58 años que yo ando viajando. Sí.
no solamente acá, bueno, en el extranjero también. Yo tengo ciudadanía española. Ajá. Somos mallorquí, somos de la zona de Palmas de Mallorca, donde es el Rafa Nadal. Muy bien. Yo tengo ese apellido, así que somos de ahí. No, te decía que con mucha tristeza, porque nosotros venimos sufriendo, los que estamos en el ambiente artístico, lo que está pasando, primero con la pandemia. Fuimos los primeros en levantar y no hacer show, no hacer nada, no viajar. La pandemia. Ahora el tema económico, la gente no tiene plata para ir a bailar, a divertirse. Y como contaste hace un rato, antiguamente, hace 60 años, se vendían los discos. Hoy ya está todo subido en internet, o sea, no se venden más los discos. Exacto. Nosotros cobramos los derechos de autor de las obras por lo que suben en las plataformas. Claro, claro. Las compañías, las compañías grabadoras en este caso. Pero mucha tristeza porque yo conozco mi país, es un país rico, recontra rico, Argentina, tiene de todo. Tal es así, mirá lo que te digo. Un ex representante mío que vive en Río Negro, los otro día lo llamo para preguntarle cómo estaba de salud. Sí. Me dijo, estoy bien, me estoy recuperando, pero estoy triste porque no consigo gente que me levante la cosecha de manzana y de pera que se está pudriendo en el árbol. No consigue mano de obra para levantar las cosechas ahí en Río Negro. Claro. Así que bueno, hay una tristeza bárbara. Un país riquísimo como este, que podríamos vivir, pero no de lo mejor. Esperamos un cachito, vamos a ir a la última tanda, vengo con el informe de Turf y cerramos con alguna anécdota más. ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos a la tanda. Rey de las piletas. Somos representantes de Piletas Moldear. Venta e instalación. Asesoramos y presupuestamos en el lugar. Estamos en calle 511, entre 14 y 15. Gonet. Consultas al 221-601-6494. El Rey de las Piletas. Y viví un verano feliz. Electro 18. Todo para la iluminación de tu construcción. En 520, entre 17 y 18. De lunes a viernes de 8 a 18 en horario corrido, o sábados y feriados de 8 a 13. Todos los medios de pago y descuentos en efectivo. Electro 18, iluminando el futuro y tus sueños. Tony Caribe, un artista internacional, presenta su nuevo hit, El Jardinero. Tony Caribe, un artista de lujo, 221-498-7095. Si sos platense, en nuestras plazas aprendiste a confiar, a jugar. Preparaste tus finales, hiciste tus primeros amigos, encontraste el amor. Se vienen obras en Plaza San Martín, Italia y Rocha, para que disfrutes el espacio verde como nunca. Las plazas tendrán nueva forestación, más mobiliario, iluminación, juegos, paseo peatonal, bicicleteros, se restaurarán los monumentos y mucho más. Redescubrí estas tres plazas históricas de nuestra ciudad. Prepárate para crear nuevos recuerdos. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Sucucho, la mejor hamburguesa de la ciudad, llega a tu casa para que la puedas disfrutar con amigos, amigas, vecinos, tu perro o tus gatos. A todos les va a encantar. Son las más ricas hamburguesas simples, dobles o veganas. Además, podés encontrar ensalada, tragos, cervezas y las mejores papas de la ciudad. Hacé tu pedido ingresando a sucucho.com.ar para takeaway o delivery. Sucucho, una manera distinta de hacerlo simple. Se hizo una agrupación en el barrio, que se llamó Juventud Sindical, y después se fue expandiendo sola, sin darnos cuenta, porque el pensamiento acá es uno, es poder crecer con un buen trabajo, ¿no? Y salir de la calle. La juventud tiene un equipo, sino que somos un montón de compañeros, de referentes, que aportan día a día su granito de arena, y después nos sentamos todos en una mesa y sacamos las mejores ideas. Con poquito que nosotros tengamos, nosotros lo multiplicamos con el amor, con el cariño, con las ganas, y así. En La Plata, para subirte un taxi necesitas confianza y seguridad. Parada San Martín, en la puerta de la terminal de ómnibus 42 entre 3 y 4. Parada San Martín, donde está tu tachero de confianza. En Imperio te acompañamos y asesoramos en la elección de los materiales para crear tus espacios.
Viví la experiencia Mi Casa, Mi Imperio. Visítanos en nuestra web o seguinos en las redes. Bien, si tengo algunas imágenes de lo que ha ocurrido esta tarde en el hipódromo, Gallo lo había anticipado, no se corrieron las carreras. Ayer me tocó entrevistarlo a Carly Bianco, el jefe de ministros del gobierno de Kicillof, dijo, no hay conflicto, se solucionó todo. Hoy se mataron a tiros, por no decir la otra palabrota. La verdad, la disputa de los gremios entre los que defienden a los variadores y a los jockeys terminó en una batalla campal. Los jockeys querían correr, los variadores no querían que se corra, se pararon en la pista, hubo escaramuzas, un señor que sacó un revólver, esto está también subido en los medios nacionales, fue un escándalo lo que ocurrió en el hipódromo, todas las miradas puestas en la administración de Mariano Cowen, en la presidencia de Loterías y Casinos de Gonzalo Atanasoff. La verdad es que es un momento de Kicillof y en la provincia que no le conviene que pase esto. Por eso Bianco había intentado arreglar el tema. Y evidentemente no alcanzó con pagar los premios atrasados. Gallo lo va a estar explicando el próximo jueves, seguramente mañana. Fíjense cómo se pelea. Ahí viene el hombre con el revólver. ¡Pum, pum! No, no, una escena realmente de mucho pánico, que un hombre descolocado con un revólver empieza los tiros porque no sabés para dónde llega la bala, dónde termina la bala. Lamentamos esto, no hay carreras, va a haber consecuencias. Ahí está el hombre que se lo llevan detenido con el revólver. Va a haber consecuencias. Los gremios del hipódromo están qué locos, como locos. Mañana vamos a ampliar este tema. Tony, cerramos con el jardinero, ¿dónde lo vas a presentar? Las próximas presentaciones. Este fin de semana vamos a estar en Rauch. Uh-huh. La otra semana, el día 6, vamos a estar acá en La Plata, en el Club Leones. Después vamos a estar 13 y 14 en Salta, haciendo nuestro show ahí en la ciudad de Salta y saliendo de la... Y en una localidad que está muy cerca de la ciudad. El Club Leones acá en La Plata, dentro de poco. El Club Leones, el día 6. Bien. Día 6. O sea, dentro de poco. En octubre te tenemos de vuelta acá para hacer otra notita y te difundir. Cuento que está, en estos momentos hay muy buena difusión del jardinero en Chile. Muy bien. Ayer por teléfono me llamaron y me dijeron que está sonando mucho. La verdad que nos alegramos que todos los artistas de la región, y en este caso un representante de la artística en Argentina, un autor y un cantante argentino, esté en estos momentos difíciles sonando en el exterior más que nada, ¿no? Y hay una canción que sale ahora en otra película. ¿En cuál? Y no te puedo decir todavía el nombre de la película, pero así como la hizo famoso Natalia Oreiro en la película de Gilda, el tema mío, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ahora Sadaí me llamó para pedirme permiso para sacar otra canción de mi autoría en otra película. Muy bien, vamos con este ritmo, ¿eh? Vamos con este ritmo. Gracias, Tony, ¿eh? No, por favor. Hasta la próxima nota dentro de muy poquito. Gracias a todos ustedes. Hasta mañana a las 7 de la tarde. Las flores más bonitas del jardín, para beber el néctar de sus flores y acariciando pétalos vivir. Yo quiero hacer aquel que las cuidase con mucho amor y mucho corazón, para que cuando suelten su perfume disfruten de su sabor y su calor.